De vuelta con más de En la Web y las tendencias que están claras ahora en los distintos portales y en las redes sociales. Por supuesto, recuerden que ustedes pueden participar junto a nosotros. Queremos estar pues retroalimentándonos unos con otros, saber sus opiniones y comentarios. Vamos a estar leyendo nuestra encuesta, pero también queremos leer los comentarios de ustedes. Los pueden dejar en la parte inferior para así pues poderlos transmitir a nuestra audiencia. La liberación de los presos políticos demuestra la debilidad de la dictadura de Maduro. El 51% ha dicho que sí, mientras el 49% ha dicho que no. 24 horas tienen para participar en esta consulta que realizamos a ustedes el día de hoy. Pero volviendo a Venezuela, la liberación de los presos políticos y este hashtag tal cual, liberación de presos políticos, es tendencia clara este viernes tras una reunión que sostuvo el régimen de Nicolás Maduro el jueves con gobernadores de oposición. Luego de esto, el fiscal Tarek William Saab y Jorge Rodríguez anunciaron la supuesta liberación de más presos políticos para este viernes y justamente en horas del mediodía. Múltiples han sido las reacciones y por eso este hashtag de presos políticos está marcando pauta en los feeds de las redes el día de hoy. Vamos a chequear el portal de Boa Noticias, que trae detalles de esta información que se dio a conocer o que trascendió en la tarde de ayer. El gobierno venezolano promete liberación de presos políticos este viernes. Vemos allí pues la información. Vamos a tratar de compartirla. Dice, para las 12 del mediodía de este viernes, hora local de Venezuela, está previsto se concrete la liberación de presos políticos, según aseguró el ministro de Comunicación e Información, el oficialista Jorge Rodríguez. A partir de las 12 del mediodía comenzará a hacerse efectivo este proceso a través de la Comisión de la Verdad, que significará beneficios procesales para este grupo de personas que están bajo la acción de los tribunales de justicia en Venezuela por delitos tipificados relacionados con violencia política, con acciones contra la Constitución, contra la República y contra la patria. A partir de mañana se iniciará el proceso de beneficios para estos venezolanos. Ayer en la tarde veíamos cómo circulaban estas fotografías y estos videos justamente de estas reuniones entre estos cuatro gobernadores opositores en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Vamos a chequear al Espectador, este portal digital que también reseña opositores y gobierno anuncian liberación de más presos políticos en Venezuela. El grupo de venezolanos será puesto en libertad en las próximas 24 horas. Confirmaron tanto el gobierno como cuatro gobernadores de oposición que accedieron a reunirse con el presidente Nicolás Maduro. Reseña que está pues presente en medios nacionales y en medios internacionales también. También veíamos a diarios acá estadounidenses en español reseñándolo. Por supuesto que a esto también reaccionaron los usuarios de la red social Twitter, que constantemente están haciendo seguimiento de lo que es noticia en Venezuela y se expresan a través de esta vía. Óscar Pérez Torres dice, el colmo de la incoherencia, irresponsabilidad e irrespeto al noble pueblo venezolano es que le pidan no participe en la farsa del pasado 20 de mayo y hoy un grupo de gobernadores opositores, entre comillas, vayan a Miraflores con el cuento que van a pedir libertad para presos políticos. Una de las opiniones que hemos visto. También Ana Karina García dice, el gobierno está buscando reconocimiento a cambio de libertades. Son unos malandros usando a los presos políticos como moneda de canje para buscar un poquito de estabilidad en medio del colapso del país. Es lo que opina Ana Karina García. También vemos a Alonso Medina Roa, dice, hay quienes se han dedicado a cuestionar la forma cómo serán liberados un número importante de presos políticos. Esto me permite afirmar que solo los presos políticos y sus familiares saben lo que realmente han sufrido cada uno de ellos. La libertad está por encima de esos inútiles debates. Es pues lo que están diciendo también la periodista Osmaría Hernández. Dice, gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, tras sostener una reunión en el Palacio de Miraflores sobre los presos políticos. La respuesta del Ejecutivo es que van a hacer evaluaciones y que en el lapso de 24 horas se va a generar un proceso de liberación. Un poco compartiendo estas declaraciones que, como les comentábamos en la tarde de ayer, fueron noticia. Francisco Valencia, todos los sectores políticos que han ido a reunirse con Nicolás Maduro piden la liberación de presos políticos y se les olvida lo humanitario. ¿O es que Maduro no quiere hablar de ese punto? Se pregunta el usuario Francisco Valencia. Por supuesto, queremos reiterarles, sabemos que es una noticia de mucha importancia en Venezuela. EBTV va a estarles llevando los detalles en todas las emisiones de noticias EBTV en torno a lo que ocurre al día de hoy a la liberación de los presos políticos. Pero otro tema que también es importante tiene que ver con el envío de los argumentos y también los documentos que respaldan la decisión de los expertos independientes de la Organización de Estados Americanos sobre la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad a la
la Corte Fiscal, a la Fiscal de la Corte Penal Internacional. También esto está vigente en los feeds de las redes sociales. Vamos a ver de inmediato cómo lo reseñan portales en Venezuela, en este caso el del Nacional Web. Dice: Almagro envió informe a la Corte Penal Internacional sobre crímenes de derechos humanos en Venezuela. El panel de expertos de la OEA recomendó que el texto fuera enviado para comenzar una investigación. Esta noticia se la traíamos a través de la web y a través de EBTV durante esta semana, cuando se dio a conocer esta perspectiva, estas consideraciones de estos expertos, y este era el próximo paso a seguir, como ya lo habíamos anunciado. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, remitió un informe sobre crímenes de lesa humanidad a Fatou Bensouda, quien es la fiscal de la Corte Penal Internacional. El informe fue realizado por un panel de expertos de la OEA, quienes recomendaron que fuera enviado a la oficina de la fiscal, de manera que se pueda abrir una investigación al respecto. Asimismo, Almagro invitó a todos los países, parte del Estatuto de Roma, a referir la situación de Venezuela a la oficina fiscal de la fiscal de la Corte Penal Internacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del instrumento internacional. En base pues a este Estatuto de Roma es que se puede llevar a cabo todo este procedimiento. Por supuesto, los tuiteros siguen de cerca esto y están constantemente expresándose en torno a estos temas. En este caso, María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela, dice: avanzamos y no estamos solos. Ahora la justicia internacional tiene que hacer lo que prohibieron a la justicia nacional. Y, por supuesto, adjunta esta información que el propio Luis Almagro, secretario de la OEA, pues colocó en su red oficial de Twitter, en donde él mismo anuncia cómo pues remitió esta información a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Más reacciones en el Twitter. En este caso, esta cuenta de Venevisión Periodistas dice: nosotros sabemos lo que es un secretario de la OEA cómplice, uno que guardó silencio junto a toda la región durante la era de Chávez. El señor Insulza. Almagro ha demostrado con gran coraje ser totalmente diferente. Respeto. Parte de lo que opinan algunos usuarios en torno a la gestión que está desarrollando Luis Almagro en torno a la situación venezolana. Carlos Ramírez López, conocido abogado venezolano, dice: agradecido por su incansable lucha por Venezuela, doctor Almagro, vamos a poner velas a todos los santos para que quiten la venda que en los ojos tiene la señora Bensouda, quien con su indolencia incurre en complicidad por omisión de los crímenes de la dictadura de Maduro, y pone pues Cabello también allí citándolo en este Twitter. Por supuesto, EBTV va a estarle haciendo seguimiento también a esta noticia, como a todo lo que se genere no solo en Venezuela, sino también en todo el mundo. Momento de hacer una breve pausa. Al regreso, más de lo que es tendencia hoy en la web.